De pantalla ya. ¿Qué tal, todo bien? Buenas noches, buenas noches. A ver, voy a probar el juego de Massacre en Texas que salió hoy en Game Pass. Así que hay nuevo jueguito. Vamos a probarlo ya. Voy a apagar la música por aquí. A ver.
Esto lo pauso por mientras y voy a cambiar de pantalla para ver si ya podemos empezar. Espero que se vea bien todo. Espero que se vea bien todo, no sé. No voy a entrar a ningún tutorial ya. No he jugado nada. Tengo cero experiencia de 1000, así que soy level 0. No sé cómo se juega, pero aprenderemos sobre la marcha, pues, ¿no? Es la única manera. A ver, voy a darle jugar. Público, familia, víctimas, partida rápida, crear sala. Bueno, como víctima primero, ¿no? Ya está. A ver, buscando partida. 5 minutos se demoran en encontrar, ¿eh? Es mucho tiempo, pero bueno. Si el juego va bien, lo sigo streameando. Y si está jodido, pues lo cambio simplemente, ¿no? Aparte que es día uno, de repente hay varios bugs, no sé, por ahí, ¿no? Ah, bueno, encuentro rápido. Todo listo, le di, no sé cómo será lo de las habilidades y todo eso. A ver, voy a mover un poco la pantalla a ese ladito y listo. Ya está todo bien, creo. Como para poder empezar. ¿Cuántos son? 7 jugadores, ¿no? 4. 4 víctimas y 3 de la familia. Bueno. Va bien. Lo he puesto solamente en gráficos altos. La verdad no sé. No sé cómo se vea, pero bueno. Lo vamos a ver por ahí. Ojalá. Ojalá se vea bien. Le dieron listo, ¿eh? The search continues in Muerto County for a missing University of Texas student. Bueno, vamos. The Sheriff's Department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul. Busca objetos útiles, dice. Abre las salidas y escapa de la familia. ¡Oh! Empecé colgado. ¿Qué tengo que hacer? Allá. No entiendo. ¿Qué hice? No entiendo. RB, ¿para qué sirve? Ah, para agacharte. No, te agachas solo, ¿eh? ¡Uy! Allá está el otro. Allá está el brother. A ver, vamos a ver. Espérate. No sé lo que hay que hacer, es el problema. Hola, Daus, ¿cómo estás, brother? Que hice otra copia de Dead by Daylight 13, pero esta sí va a vivir un poco más porque sale en Game Pass. Sí, claro, o sea, por eso lo ando probando justo ahora, porque está en Game Pass. A ver, voy a seguir avanzando nomás ya. ¿Qué es esto? Son como trampas, algo así, ¿no? Recoger fragmento, dice. A ver, lo recogeré, pues. ¡Uy, no! ¡Concha de la madre! ¡Corre! ¡Uy, no! Me agarra el carecuero. Le metió su combo antes de irse. ¡Salud! ¿Cómo tomo la salud? ¡No! ¿Cómo tomo la salud? ¡No, gordo choto! A ver. De repente por acá me puedo ir. Hola, Hammer, ¿cómo estás, mi brother? Gracias por pasarte, amigo. Curar, mantener, dice. Ya lo estoy curando. Ya lo curé. Lo perdí, ¿eh? O sea, lo logré perder al brother. O sea, no es que tampoco me atrapó, pero bueno. A ver, el juego está en Game Pass.
Así que pruébenlo, no, no, no perdemos nada en probarlo, ¿no? Corre, Forrest, corre, dice Hammer. Kisawa, me da mella, dice Hammer. Hola, Corso, ¿cómo estás, brother? Oye, vi tu podcast en diferido. El de ayer muy bueno, bueno, buen podcast, amigo, te felicito. Pásense por el canal de Corso. De hecho, puse algunos canales en la descripción del video. Uy, no, no hagas bulla. No entiendo qué hay que hacer. O sea, hay que buscar herramientas. Esto me paltea. Recoger fragmento. Allá, poquito a poquito, ¿no? O sea, como para que no haga mucho ruido. Despacio, tienes que recoger. Uy. Lo que no me agrada es que deberías poder mover la cámara mientras estás recogiendo, pero bueno. Ya vamos, poquito a poquito. El canal de Corso está en la descripción del video, ¿eh? Si a alguien le interesa, ahí. No, ya no quiero más, ya no quiero más. Hay varios canales ahí, amigos, que están en la descripción del video. ¿Cómo uso mis... ¿Cómo uso las cosas? Bueno, no, no tengo nada para usar, creo, todavía. ¿Y esto cómo se abre? Se necesita una ganzúa, dice. Ando jugando Sonic... ¡Uy, carajo! ¿Qué fue eso, weón? Uy, acá había alguien, ¿eh? Ando jugando Sonic Frontiers mientras te escucho, dice. Ese es un juegazo, ¿eh? A mí me gustó Sonic Frontiers, brother. Le tiré miércoles en su momento, pero después cuando lo probé... Es medio vacío, todo lo que tú quieras, pero buen jueguito. Y hay que buscar la ganzúa acá tranqui, sin hacer mucha bulla, ¿ya? A ver, poco a poco. Yuko, ¿cuándo regresas al Tekken? Dice para disfrutar. Pero si nunca me fui, tío. Siempre juego Tekken. Cada que puedo le doy al Tekken, ¿ah? Más bien tú dime cuándo. Mira, la colgó, la colgó, la colgó. ¿La puedo bajar? O ya se murió. Ya se murió, weón. Ya, con esta ganzúa... ¡Uy! ¿Qué pasó? Han despertado al abuelo, dice. ¡No! ¿Cómo abro? No entiendo. No entiendo. ¡Oh, no! ¡Corre! Ya salí. Libertad. Oh, hijo de la chingada. Corre, bruto. No sé ni a dónde estoy yendo, pero estoy escapando. No, por favor, brother. Tú tienes un arma, yo no tengo nada. Puta, ¿qué es esto, weón? Me acaban de matar entre los tres están ahí arriba. Medio injusto lo veo, Dice, de momento lo veo regular, dices. Y me imagino que Corso se refiere al Sonic. Dice, cuidado, Yugo. Esa vaina me da miedo. Dice, sí, está trancado. A ver, ¿cómo juega esta flaca? De repente aprendo algo. Vamos a ir viendo, ¿ya? Dios mío, sálvame, dice Dabuk. Está raro el Resident Evil 7, dice. Bueno, es un mod de tercera persona, dice. No, bueno, hay que aprender, ¿no? O sea, yo tampoco no lo he jugado, la verdad, pero bueno. Pero me dio risa cómo me mataron. Uy, mira, 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 ¿cómo abre la puerta, oh, la flaca? Bueno, es que no sabemos también, pero es la primera partida, ¿no? Hay que aprender a jugar, ¿no? Uy, hizo bulla ahí, ¿eh? Ah, manja, la flaca cierra. Eso debía ser, creo, cerrar la puerta, weón. Solo que el otro men estaba ahí esperándome. ¿Hasta las gallinas hacen bulla? Jodan. Última víctima. Ya, esta es la última flaquita que queda del equipo. Está tranca, está tranca de víctima. Ahí está mi cuerpo.
Oye, ¿y cómo puede ver el aura de los asesinos? No entiendo. Esa habilidad yo no tengo, ¿eh? ¿O será que lo haces con más nivel? No sé, bueno. Chuta, creo que la flaca se va, ¿eh? Buenas, buenas, dice yo. Hola, Junior, ¿cómo estás, brother? Ya la vieron, ya. Ya la vieron. Oye, ¿qué? ¿Eso se puede hacer? Ah, te puedes esconder, brother. Puta madre, ya. Ahí llega toda la familia, weón. Ah, la miércoles, ya. Ya fue. Ya la mataron, weón. No, ya fue ya. Ya fue. Acá tratando de ver qué juego, dice Junior. ¡Ah, la miércoles! Esto ya yeah. Para hacer la primera partida no me ha gustado, ¿eh? Subí todo un nivel y morí rápido, hasta la hueva. Salvación, intuición, plan de huida, ya. Eso es lo que hay que subir, las habilidades. Cuando tenga habilidades supongo que el plan va a cambiar, ¿no? Siguiente partida. Acá tratando de ver qué juego, dice Junior. Oye, te cuento que han salido bastantes juegos, ¿eh? Buenazos indies. El paro fuiste tú el juego, dice. No, fue el juego. Hay buenos juegos, Junior. ¿Qué quieres jugar más o menos? ¿2D, 3D, acción? Mira, todos se fueron. Ahí te llegaron más supervivientes. Hola, Ire, ¿cómo estás, guapa? Gracias por pasarte. El pato. Ah, sí. Lo puedo poner a cada rato, el patito. Ya que entre alguien más. ¿Alguien sabe si este juego tiene crossplay? Ah, no, sí tiene crossplay, brother. Sí tiene crossplay. Ojo, ah. El jugador que está con Connie, Fat Jesús 254, está con el símbolo de PlayStation. O sea, tiene crossplay. Ya, ahí estamos. Con los amigos vamos a jugar esto entonces. Ya, yo estoy jugando desde la PC, Fat Jesús desde Play. Otro de la PC y los tres de abajo, los tres de la familia están desde la Xbox. Es un juego de terror, dice Irene. Es un juego que salió hoy día en Game Pass, que es de la masacre en Texas. Se parece a Dead by Daylight, aunque no sé, aunque por mi primera partida creo que no se parece tanto, ¿eh? Es que hay tantos que elegir, dice Junior. Creo que miré con uno bien, bien desconocido. Yo esta semana, Junior, he visto que han salido varios, weón. Varios, varios, varios. Y están muy buenos, ¿ah? ¿Eh? Hay que hacer una charla un día. Mañana no hay podcast, gente. Ah, me olvidé de decirles. Mañana no hay podcast. Voy a estar full ocupado, así que no va a haber podcast. Quería que el tema sea o de los Metroidvanias o alguna otra franquicia como Silent Hill, pero creo que mañana no hay podcast. Voy a estar full. Así que el podcast queda para la siguiente semana. No se olviden que hoy día. A las 9 me parece, o sea, dentro de una hora, hora y media. Mario también hace stream, ¿eh? Mario me dijo que iba a hacer stream. Así que hay que ir al canal de Mario también a apoyarlo más tarde, a ver qué hace. ¿Qué hace por allá? Y las descripciones de los canales de los amigos, así como Corso, como Juegobanias, el propio Mario, etcétera, están en la descripción del video. Si me olvido de alguno, por favor que ponga en el chat ahí, te olvidaste de mí, para agregarlo para el siguiente stream. Saomi, dice Junior. Ese juego nunca lo vi, ¿eh? Oye, no inicia. ¿Por qué no? ¿Por qué no inicia? Ahí está, ya llegaron dos, ya. Ya. Ojalá que le den listo y vamos. Obviamente hay más jugadores de Xbox porque
está en el Game Pass, ¿no? Y por eso le están dando. Y también, si quieren, me olvidé, si quieren ahí escuchar un podcast interesante sobre videojuegos, pues Corso Volador, que ahí comentó, y que también su canal está en la descripción de mi video, pueden ir a escuchar su podcast del día de ayer. No hagas ruido, escóndete, dice. Busca objetos útiles, ya. Abre las salidas, es lo que estaba haciendo yo, pero igual morí. Escapa de la familia. Es un metroidvania, dice Junior. Lo voy a buscar, la verdad que no lo he visto. ¿Por qué siempre yo aparezco colgado de piernas? Despacio. Despacio. Despacio, 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 despacio. Despacio. Ya está. Vamos, vamos, te sigo, flaquita, te sigo. Hay que seguirla. Estaba acá para jugar con los amigos, con los colegas, ¿no? Y matarte de la risa, así colaborar. Eso es lo veo. Y gráficamente está bien, ¿eh? O sea, gráficamente lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien. Ahí sigue él. La sigo a la flaca, ¿ya? ¿Se puede pasar por ahí? Ah, bueno, sí se puede, sí se puede. Tenemos que escapar de la familia, así que... ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Dónde se fue? Lo cierro mejor, ¿ya? La perdí de vista. ¿Dónde estás, flaquita? Puta madre, no, la perdí de vista, van. ¿Cómo hago para salir de acá? Dice la familia Baker, ¿jugaste el Evil Dead? Dice. Sí, lo he probado, pero no lo he jugado así al 100%, brother. ¿Es mejor? Siento que ahora estoy jugando mejor porque a estas alturas ya me habían matado. Ahí está, la flaqueta, la flaqueta, la flaqueta, la flaca. Nos volvemos a encontrar, mi amor. Vamos. Puta, que la jato es inmensa. Acá hay cositas, ¿eh? Hay que... poquito ruido hay que hacer. Poco a poco, ¿ya? ¿Qué está haciendo bulla? Si haces bulla, atraes a la familia, pues. No conviene. Ya, tengo la ganzúa. Acá está. Uy, qué difícil está abrir esto. Ya, poco a poco. Dejas apretado, brother. No es apretar a cada rato, es dejar apretado simplemente. Ya. Estoy jugando mejor, creo. Estoy durando más. Y ya tengo una habilidad, RB. No sé para qué servirá, pero bueno, hay que probarlo. ¿Qué tal? ¡Oh! Se despertó el abuelo. Viejo choto. Voy a cerrar la puerta cuando avancemos. ¡Avanza, flaca! No entiendo por qué no se mueve. ¡Ay, no! Tiré la puerta. No, se jodió todo. Mejor me escondo. Espérate un rato.
Permanece inmóvil para que no te detecten, dice. ¿Por qué no tengo un Pokémon? ¿Cómo Pokémon caribeño? Debes tener. Si quieres un Pokémon, me avisas cuál para... Ahí está el item kit. Me avisas cuál Pokémon quieres, lo escribes y te lo pongo, ¿eh? ¡Cuidado! Me curé. ¿Qué es esto? Manija. Y hay que ir despacio nomás. A ver. Acá hay otra ganzúa, pero ganzúa para aquella si ya estamos afuera. O servirá. Voy a cerrar esta puerta. Uy, escucho a alguien. El mío es muy pequeño, dice. Ahorita te cambio entonces, ¿ya? Yo merezco uno grande. Dime cuál y te lo pongo, porque puedo poner. El mejor blanca de Street Fighter merece un Pokémon grande, obvio. No sé a dónde estoy yendo, men. Creo que me estoy volviendo a meter. Oh, la mataron, weón. Sí, la mataron. Ya, voy a intentar ayudar a mis compañeros, ¿ya? Es que estos son unos brutos, pues. Permanece inmóvil para que no te detecte el abuelo. ¿Cómo es eso? ¿Cuál abuelo, weón? ¡Uy, no! ¡La madre apareció acá! La cagué. ¡No! ¡Cúrate! ¡Rápido! ¡Bien! Ya fue, weón. ¡No! ¡El viejo chote está acá! No se puede creer, ya. Mierda, ya. Bueno. Qué porquería de juego, ya. Bueno. F. Sí, gente, F. Estaba todo bien hasta que me encontraron entre los tres. Y la paconcha me metía en la habitación del abuelo. Es que no conozco la casa, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si mi compañera logra salir. De paso que aprendo a jugar algo, pues, ¿no? A ver, ¿qué está haciendo? Está tranca. Está más conveniente está jugar de killer que de superviviente. Permanece inmóvil para que el abuelo note. Esa parte no la entiendo. Oye, mira, saca el toque y no hace bulla. ¿Qué habilidad será esa? Buena. Este juego, por estar en Game Pass y ser cooperativo, como que ya gana puntos. O sea, buena voz. Buen agregado, creo. Y gráficamente está chévere nomás, ¿eh? Una que otra mejora por ahí, pero lo veo bien.
¿Cómo se ve el stream? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo tranquilo? A ver, siguiente jugador. Se juntaron. A ver, vamos a ver qué hacen. Si salen o no salen. ¡Ah, manja! Hay un panel eléctrico. Parece que lo tuvieras que sabotear o arreglar. Una de dos. Bueno. ¡Ah, manja! ¿Y cómo se resuelve eso? No entendí cómo lo hizo, pero lo arregló. Si salen, creo estos, ¿ah? ¿Eh? Estos los veo jugando mejor. Abrió la puerta. Y se larga, creo. Ahí está la puerta. Vamos. Oh. ¿Dónde está la otra? La otra sigue arriba, vamos. Ahí Junior le pregunta a Daguk qué está jugando, qué juegas, le dice. Daguk creo que es todo un experto en Metroidvanias y y en Resident Evil, creo, ¿eh? Porque creo me ha dicho que lo ha platinado en Resident Evil o algo así. ¿Cómo hizo eso, weón? Puta, que esta jato es inmensa. Ya, acá mueren, creo. Hicieron bastante bulla, ¿eh? Permanece inmóvil para que el abuelo no te detecte. A ver. Blast Blue. ¡Ah, cierto! Salió ayer. Sí, sí, sí lo descargué. Sí lo descargué. Yo de la saga Blast Blue, por ejemplo, estoy más acostumbrado a sus juegos de pelea. Pero vi que salió uno en plataformas en 2D. A ese te debes referir. Lo descargué, pero no lo pude probar porque me puse a probar esto. Pero pintaba interesante, ¿eh? Pintaba interesante. El abuelo está al máximo. Yo no hay escapatoria, dice. ¿Cómo es eso? A ratos me pareciera que las habilidades de los supervivientes no fueran... Es Metroidvania, sí, ¿ves? Claro, sí, sí lo vi, sí lo vi. Y ayer lo descargué, como te digo, pero no... Pero todavía no lo he probado. De repente, si no pasa nada con este juego, en un rato lo pruebo. Pero avísame tú si vas a jugar eso, para no probarlo, pues, brother. Ya sabes, no hay problema. Hoy tú lo pruebas y a otro día yo lo pruebo. Pero me interesaría verlo en tu canal, ¿eh? Tú que eres un crack ahí en Metroidvanias. ¿Cómo le va a la otra flaca? Están que la buscan. ¡Uy! Se tiró al pozo. ¿Por qué hizo eso? Trinity Fusion lo tengo también, sí, sí, muy bueno. Muy, muy bueno. Sí lo tengo, sí lo tengo. Ese es más antiguito, ¿eh? Ese es más antiguito. El de... ¿Cómo se llama? El de Blast Blue sí es nuevo. Salió ayer, anteayer. ¿Por qué tiene su logo de medio? Ese Caribe. Gary, ¿qué Pokémon quieres? A ver... Espérate, voy a buscar lo de Gary mientras voy viendo la partida. ¿Dónde está Gary? Quiero ver a Gary. ¿Dónde está Caribeño? ¿Qué Pokémon será bueno para Caribeño? Ah, acá está.
sea, que parece un osito. A ver, Gary, a la suerte. Ya te voy a poner uno a la suerte. No sé cuál será. ¿Ese? ¿O este? Uno grande, dice Gary. No sé cuál, pero cuál quedará, no sé. Yo puedo cambiarlos, pero no sé cuál tú quedarás. Ya, ahí está. Ya. Con eso Gary debe estar feliz. A ver, vuelvo al chat otra vez. Yo con juegos de Early Access no me gusta emocionarme, dice. Reta a Gary en Street Fighter ahora, dice. Dale. Si Gary está dispuesto, le damos. Yo no tengo ningún problema. Aunque sea para calentar. Solo que mi mando ya está muy viejo y el puñete chiquito no va bien, pero normal. Si tiene tiempo Gary, que me avise y yo entro. Cambio de juego al toque. Habla, Gary. ¿Le damos al Street Fighter, Gary? Si quieres, ¿ah? ¿Eh? No tengo ningún problema. No chico con nadie. Ayer le di una pelea a Masa en Brawlhalla. Sí, vi que se estaban peleando ahí. Y estabas de abusivo agarrando los ítems del escenario y le estabas pegando a Masa. Buen directo ayer, ¿eh? Buenas risas ahí. Oh, no, ya murió. Ya se encontró con el carecuero. ¡Uy, escapó! Debería tomar clases, ¿eh? Yo no pensé que se podía salir por ahí abajo. La musiquita de fondo que le ponen está chévere, como que te desespera más. En DVD no hay eso. En DVD solamente cuando el killer te ve, es cuando puedes, no sé, hay música. Ya fue. ¿Lara? ¿Se va o no se va? ¡Oy! ¿Qué pasó? Ya se murió, creo, ¿eh? No sé por qué no lo mataron. Estaban a su lado. ¡Corre! ¿Oye eso? Ya se murió, weón. Ah, la mierda, ves ya. Bueno. Dice... Perfecto, ese sí compensa mis inseguridades, dice Caribeña, ¿ves? Ya sabía que iba a estar contento con ese Pokémon. Ni sé cuál era, ¿eh? Pero el más grande que había le puse a Gary porque él merece un Pokémon grande. O es lo que dice él. Oh. Nunca he visto a Gary jugando Street Fighter fuera de su canal. Yo lo vi en el canal de Moi. ¿Yo no puedo cambiar de personaje? ¿Quiero cambiar de persona? Bueno, empezó la partida ya. Ahora sí. Yo sí lo vi jugando en el canal de Moisés, de Moi, en Elite Swan TV. Y estaba ahí buenas peleas, ¿eh? Juega bien, Gary. Juega bien su Street Fighter. Acuérdense que es el mejor blanca del mundo. Vamos. Y ahora sí, ya voy a concentrarme. A ver, vamos a ver si me sale algo mejor. Si puedo hacer algo mejor. Pico una plaquita ahora, ¿eh?
¿Cómo bajaron tan rápido? Yo sigo en la cuerda, weón. Ya está. Ya, RB me sirve para ver algo. No sé, puerta, supongo. Bueno, bueno, tengo una habilidad que no sé para qué sirve. La flaca está acá. Ok, una puerta. Es un atajo, dice. Habla en español, qué chévere. A ver, por el otro lado, ¿ya? No sé, si Gary quiere jugar Street Fighter, que me diga, para aunque sea unas partidas. Uy, no. Uy, no. Necesito ganzúa. A ver, voy a tratar de recoger esto. Despacio, 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 despacio. ¡Uy! ¡Murió uno! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido murió, weón! Acá hay ganzúa. Hay que buscar. A ver, por acá. Ya, ya tengo la ganzúa. Voy para el otro lado, para la puerta. Hola, Carfer, ¿cómo estás, brother? Es el Massacre en Texas que salió hoy en Game Pass. Lo estoy probando. Mira, la puta madre, ya tenía ganzúa ella, wey. Y yo haciendo ganzúa al otro lado como huevón. ¡Rápido! ¡Rápido! Ya. Hizo una bulla brutal. He cerrado la puerta, weón. No me importa nada. Ya. Uy, está acá. Oh, 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 oh. Se fue, se fue, se fue. Bien, 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 bien. Es de noche y no se ve bien, brother. ¡Uy, no! No sé cómo no pudo verme. ¡Uy, no, no, no! No me ve, no me ve, no me ve. Se pasó de largo el carecuero. No sé a dónde tengo que ir, weón. A ver, podercito. Lo he usado, pero no veo ninguna puerta ni nada. Parece que el cara de cuero está esperando en la puerta, weón. Lo puedo ver allá. Lo puedo ver allá, así que voy por este lado tranqui. De tranqui, ya, de tranqui nomás. Acá está la otra flaca. Buena voz. Ya. El cara de cuero está al fondo. El cara de cuero está al fondo, estúpida. Pucha, creo que la vio, ¿eh? Si la vio, ya fue ella. Mira, llega la otra, pa' colmo.
Tía la vio. La vio pasar, weón. La vio pasar. Es mi momento de brillar. Tengo ganzúa. Creo que sí salgo ahora sí, ¿eh? El pastito es la voz. La mató, creo. Sí, la mató. La violentaron, man. Bueno. ¿Cómo hago para...? Creo que ya se fue, ¿no? ¿Cómo desactivo esto? Ah, ok. Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Mucha bulla, así que despacio. Ojalá que no venga, ¿no? A ver. Uy, el abuelo viene. Ya está. Bien. Bien. Salí, primera. Primera escape. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No lo veo tan bien como el DVD, ¿eh? Pero... tiene su parte interesante. Subí a nivel 3. Hay que aprender las habilidades de los personajes. Ya, siguiente partida. Interesantón, ¿eh? A ver. Buscando partida. Quisiera jugar con otro personaje. A ver, con este brother. Habilidades. No entiendo. Ya, esto es lo que hay que ver. En este brother de habilidades, aquí tienes nuevas características y personajes seleccionados con las que podrás construir una combinación mucho más rápida, dice. Ya. Cada personaje es distinto. Al máximo ya, bueno, sí, se supone. Algo que me digan de valor. Miren, vista general, vista extensa, la pantalla completa. Bueno, ya. A ver, ¿cómo hago esto? Recarga más corta, reducción del consumo del rasgo, aumento de ruido, dice. No puedes aplicar. Ah, creo que tienes que subir un personaje por personaje. Bueno, es que no me queda de otra, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando tu salud esté por debajo del 10%, las otras víctimas te verán como resalte. Es grave. No quiero... Ah, ok. Ya lo subí. Vamos, todo listo. Me dieron un logro de ahí de... Un logro de Xbox. Buena voz. Vamos. ¿Qué fue de Gary? Gary nunca se manifestó de la reta de Street Fighter. Voy a pensar que tiene miedo a Gary, ¿eh? No quisiera pensar eso, pero... Vamos. Ya, a ver. Estoy jugando con el morenaje. Este hace más ruido. Este hace mucho más ruido, pero más rápido se libera. Se libera mucho más rápido, pero hace mucho ruido, así que con calma nomás. Ya está. ¿Por qué se golpea la pierna en vez de cortar la soga? No entiendo. Te sigo, varón.
use this. Ya, él está buscando a Ganzúa. ¿Qué salud, eh? ¿Lo puedo curar? Ah, sí lo puedo curar, eh. Aliado curado. Abrir. Va a abrir la puerta seguramente, mientras yo voy buscando algo por acá. Acá hay más salud. Fragmentos de hueso no me sirve para nada, creo. Mientras va abriendo el brother, voy viendo qué hay por acá. Ah, la flaquita está acá. Ven, 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 ven. Ya va a abrir la puerta este brother. El abuelo se despertó. ¡No! Tengo que quedarme quieto por acá, un momento. ¿Esto qué es? Fusible, dice. Ya, recogí un fusible, ¿eh? ¿Y para dónde habrá que llevarlo? Voy a ir por el pastito que hace rato me sirvió, ¿eh? Uy. Ahí está, uno de la familia. La que busca gente. Ya que la corretean a la flaca, ¿eh? La mataron. No sé por qué resalta en amarillo una vaina acá. O será para el fusible. Voy a ver ya. No, no era. ¿Qué es esto? Se necesita una manija, dice. Algo me dice que me están chequeando. ¿O me escucharon? Ya está. ¡No! Puta Mario, mira, estoy yendo bien y sale en mi cara, weón. Rápido, 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 rápido. ¿Con cuál era que te curabas? ¡Tírate, aunque sea! ¡A la miércoles ya! Me tuve que tirar, no me quedaba de otra. Me iban a matar arriba. Mire, el puto cara de cuero. Viene ahí, ¿eh? Pasa, pe morenaje. No, no, haz bulla. Bien. Permanece inmóvil para que el abuelo no te detecte. Un rato nos quedamos quietos. Listo. ¿Esto cómo se abre? Usa la caja de fusibles, dice. Desde el otro lado. Abuelo al nivel 2. Ya. Él sabotea rápido, pero hace mucha bulla.
Vamos. No. No, es muy bruto. Ya, ya tengo Ganzúa. Hay que salir otra vez. Toma. ¿Vendrá por acá? Pucha, está que corretean a alguien. Es mi oportunidad, creo. Me voy. Casta el otro brother, ¿eh? ¿Dónde es la puerta? No me ubico, weón. No jodas. No, me vieron. ¿Para qué servirá pagar esto? Las pataditas que le mete, weón. Ya, no sé para qué sirvió eso, pero supongo que es para algo que nos beneficia. Viene la familia de porquería. ¿Cómo es esto? Ah, ya. Esta es la puerta de salida, creo. Si salgo, me consagro. O sea, que se despertó el abuelo. ¡Rápido! Ya está. ¿Salimos o cómo fue? ¡Falta! ¿Cómo es eso? Acá está la carretera, ¿cómo vas a salir? ¿Dónde mierda hay que ir? No entiendo. ¿Al carro? Déjame pasar, weón. Puta, ¿qué es esto? No entiendo. Se supone que ya salimos. No entiendo. A ver a la pista. Se van corriendo. Ya. Escapé, ¿eh? A ver, ¿esta placa escapa o no escapa? Creo que la matan, ¿ah? ¿Eh? Si corre y llega a la puerta que abrimos, sale.
No, no te metas de nuevo. No. No la hace, creo, ¿eh? Está interesante el juego, pero... no sé, solito jugarlo... Es que ella no le importa, hace un poco de bulla y la encuentran, ¿ves? Ya la mataron. Quiero ver el fatality, ¿no? ¡Oh! Le metí un combo. Es como Jason, dice, sí, está bacán, pero... O sea, no sé, creo que Dead by Daylight todavía es masa. O sea, este está bien, pero... Pucha, no lo sé. A ver, habría que probarlo más, ¿no? Lo he probado poco, pero... Está correcto, creo, está correcto. Falta media hora todavía para que Mario streamee. Para no cruzarme con él, así que... Vea, voy a unas peleas a Street Fighter. O a Tekken. O a King of Fighters. No sé a cuál ir. Media horita para ya salir. Sí sale, ¿eh? Sí se escapa. Sale por la puerta que dejamos abierta. ¡Uy! ¡Activaron la reja eléctrica! ¡Qué pendejos! Ya murió la flaca. Bueno, la mejor de las suertes a la placa mientras vamos abriendo el Street Fighter, ¿ya? A ver, voy cambiando de juego. Y voy saliendo. Está interesante el juego, pero... No sé, como el que le falta algo, ¿eh? Le falta algo. Cambiamos ya. A ver, voy a intentar cambiar sobre la marcha para no... No sé, ojalá se pueda. Street Fighter 6. A ver... Oh, está en toda la pantalla y ahora sí. Ya, bacán. Tengo media horita. Media horita de Street Fighter para no chocar con el stream de Mario. O Junior también creo que iban a jugar, así que... Salgo igual en media hora, así que unas partiditas. Mi mando está grave, pero bueno. Voy a hacer creo una parrillada pro fondos mando nuevo. Vamos. Fighting Ground. No lo podré poner esto en ventana. ¿Cómo se pone? Ah, bueno. ¿Gráficos? Ah, sí. Está en 2K. No, yo quiero ponerlo en... ventana. Ahí está, mejor. Solo que no sé si por eso se habrá malogrado. Sí, pues, se ha malogrado, así que hay que arreglarlo. Y ahora sí. Vamos. Tan, tarán, tarán. Ojalá tenga suerte y no como otros días se para perdiendo. Me paran reventando en este juego, ¿eh? Vamos. ¿Qué fue? ¿No hay retadores? Here comes a new challenger. Guile. Our fighters are pumping themselves up and are raring to go. Probemos suerte. Here we go. What are these fighters going to do? Yeah, let's see how both players are going to start things off. Oh, yes. Smart stuff there. Okay, we're in the early stages of the round.
My question is, which player will set the tone of the match first? Block the low heavy. Do they have the right read on the opponent? Throws them to negate the block. Ooh, nicely done, nicely done. Low heavy hits. Mix up incoming. Bien. Nicely played round there. Last round saw one player really taking advantage of every opportunity. But how will that affect the next round? Oh boy. If you look up disrespect in the dictionary, you'll probably see a picture of this match here. Player one chases them down. Oh, I've got a bad feeling about this. Breaks the block with a throw. Amazing awareness there. Grabbing it out of the throat. Hola, Masamune de Prime, ¿cómo estás, Rod? Gracias, siguiente rival. Ya, esperemos al siguiente. Estuvo bueno el calentamiento, ¿no? Más o menos. Hola Mario, ¿cómo estás, brother? Justo le decía a la gente que en media hora empieza tu stream, así que acabando acá en media hora nos vamos todos para tu canal. Gracias por pasarte, amigo. Tú también, Masamune, gracias por pasarte, mi bro. Me falta poner el canal de Masamune Prime, creo, en mi descripción. Lo voy a agregar, ¿ya? Para que lo sigan también. A Gary creo que su canal sí está, y Mario también, el canal de Mario ya está también. Todo bien, dice, con like al entrar. Gracias, mi brother. Te agradece. Iré practicando mientras me retan, bueno. A ver. Ya, esperemos. Here comes a new challenger. ¿Qué tal, mi bro? Dice. Todo bien, hermano. Tranquilo. Bueno, hoy día viernes, tranqui. Mañana no hay podcast en mi canal. Voy a estar ocupado. Así que hoy día jugando un ratito. Pero todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Te vi jugando Warzone. Now they get pushed into the corner, where it's going to be very difficult to escape. Okay, this might be the momentum they need. They're not afraid to let the overdrive arc fly, even when their drive base isn't top off. Get the knockdown, and now that was crazy. Woo! You gotta make sure to keep your eye on the timer. Mike lead opens up. Tries to keep the pressure on the opponent by going to the Bien! Nice way to close out that round. Qué bueno, entre todo tranqui, dice. ¿Hoy día sales? ¿Qué planes, Mario? Doesn't have a lot of drive games to play with. Not a good thing. Out of drive games. Now is the time. Max S engages. Unbelievably instinct with a chance to score big. Yeah, divino bien, eh? Amazing awareness there. They just need one opening to find that hit to sweep. Wow. Here's the final round. Creo que esta se pierde, eh? Oh,
Bien. Vas a morir, cara. Toma. Bien. Siguiente. Siempre peleas difíciles contra Ryu, ¿eh? Difícil. Mi maldito ya está viejo, ¿eh? Ya quiero cambiarlo ya. Ya no es lo mismo. Ya, siguiente rival. Tenemos 20 minutos hasta que Mario prenda stream. Y ya nos vamos para allá, yo salgo de acá. Vamos a ver, espero. A ver si alguien me reta. Creo que no hay retadores, ¿eh? Qué raro. ¿Y qué tal ustedes, gente? ¿Todo bien? Viernes, en la noche, ¿qué planes? Van a salir algunos, supongo. Supongo que algunos salen, ¿no? Yo de tranqui hoy día, ¿eh? Como siempre. Ahí está. Here comes a new challenger. Oh, otro Ryu. Es uno de los personajes más fuertes del juego. Está bien, porque es el principal, ¿no? O bueno, era el principal antes. Ahora no tanto. Vamos. ¡Tun, turun, tun, tun! ¡Ay, no! Chance to hurt him. Okay, give you some space here. Definitely answers air attack. That was crazy. Heading into the end game now. Getting tense. Not having the process. Get back into the corner with pressure building. Oh, I've got a bad feeling about this. Bien. Ooh, great round. Nicely done. Round two. That's the round. What did you make of it? Taratarán. ¿Cómo pude equivocarme ahí, men? Bien. Siguiente. Buena pelea, ¿eh? Vale, espera. Muy lag. No aceptemos conexión amarilla, ya solo conexión verde.
Está amarillo, Un par más para irme. A ver. Un par más, ojalá reten, Creo que a la mala, una vez más, si no a la mala, nomás aceptamos. Ya, aceptemos nomás. Vamos. We're in for something special right here, right now. Otro Ryu, todo el mundo juega con Ryu. Está chetadito. Fallé el combito. My question is, which player will set the tone of the match first? Okay, connect. Smart stuff there. Uncomfortable space here. Can they clip each other on the edge? Tan taran, tan taran. Looking for a way to incorporate their drive. Let's see how they apply their corner pressure in this. Te siguen los ríos, dice sí, bueno. ¿Te diste cuenta? Timely side switch there, which will let them go on the attack. Bien. Bien. Para otra. Bueno. Una más creo, ¿no? Todo con suerte hoy día, ¿eh? He ganado casi todas. He tenido suerte. Ya. Esperemos un rato más a ver si alguien reta. DJ, este se pierde, Este moreno es muy bravo. Vamos. How will they start their approach? My question is, which player will set the tone of the match first? Dangerous range here. You don't want to get jumped on a long recovery move. Ooh. Or you're gonna eat tons of damage. The low kick is blocked. Player 2 will be in a world of hurt if their drive gauge runs out. Can't tech the throw? Player 2 needs to deal with this burnout. They're trying to figure out how to get that damage. Having the cross up. Got their eye on the air. That was crazy. Okay, creating some space here. Big, low, reaching heavy. Ooh, nicely done, nicely done. Throws it. What's next? What's gonna happen? Spread them out. Closing moment. Mira, lo salvó. One hit's gonna do it. Oh man, it's coming down to the wire. Anti-air drops. Amazing awareness. ¡Qué buena! Es que este boss me cae recontra bien. Hasta su música me cae bien.
Taran, taran, tan, taran, tan. Ooh, baby. Oh, me bajó un montón. This is where smart meter management is going to come into play. Our fighters need to hit someone. Fallí el combo. We'll need to play it conservative until their driver tries. Ese error me podía costar caro, ¿eh? Nicely played around there. Bien jugado con DJ, Me cae recontra bien este brother. Tengo que aprender a jugar con DJ, qué chévere. Bueno, el primer round tontamente lo perdí, pero bueno. El segundo sí dominó bien. Ya, la última para irme. Otro Ryu. Bueno. Ya. ¿Qué fue Hindio? Dice, ¿cómo estás, brother? Dice, ¡hola! Hindius. Hola, Freddy. Ahí, te cuento que probé el masacre en Texas. Estaba en algo, ¿eh? Y ya unas peleitas antes de acabar. Smart stuff there. No good outside. That's the jump they're looking for. Ooh, nicely done, nicely done. Sticks the combo. And opportunity into something. That was crazy. Heading into the end game now. It's getting tense. Off this rank. Ah, burnout activates. Yeah. Bien. And they close it out. Good stuff. Round two. Player one took that convincingly. But what's next? Definitely some strong play. But you cannot rest on your laurels. Gotta keep up the aggression. You got that one. Oh, next round starting. Jumps up. Can they stop this fight lead from getting bigger? Okay, it's important to not let up here. Hmm. Grab and throw them away. Wow, what a decision. So smart. Max, S.A. King, they were right to be on guard there. Hoping for a good return. Wow! What a decision! So smart! You just came for the super! They are not playing around here. Player two? No! I don't know how they reacted to that jump so fast! Solid and bad air! What? How do you even think of doing this? Oh. Holy moly! Kimberly. Yes! Round. Yeah! Listo! Me voy! What's it all looking from where you're sitting? Oh, subía diamante nivel 2. Qué bueno. Ya, ahora sí, a ver. Ya, gente, me voy. Pásense por el canal de Mario. Que está en la descripción, porque él va a hacer esto stream ahora, 9:30, faltan 10 minutos. Así que hay que apoyar a Mario también, ¿ya? Pásense por allá y los saludan de mi parte, los que vayan. El canal de Mario está en la descripción de mi video. ¿Ya? Gracias, Freddy. Masamune Prime, buena voz, Mario Gaming Show, Caribeño Gamer, que se pasó por ahí también. Juego Bañas Junior, Dagu, Kireya Mozas, Corso Volador. ¿Quién más estuvo por ahí? Bueno, no puedo leer a todo el mundo. A Hammer González, también, mi brother Hammer. Gracias por haberte pasado, dice. Yo acá jugando Versus por segunda vez, dice. Dale, Furioso, de repente un DVD Furioso puede ser, ¿eh? Me avisas si te animas, ¿ya? Me voy, gente. Gracias por pasar. Un abrazo.
time to play. I don't have time to play.